Quisiera preguntarle pues sobre el caso del Tren Maya, presidente. Lo que es el tramo sur, el tramo 5 sur, ha tenido mucho más presencia en medios, pero también hay un tramo norte, del cual se ha hablado muy poco. Entonces, me gustaría, si pudiera platicarnos un poco, el tramo que va entre Cancún y Playa del Carmen, ¿cuál es el avance? ¿Qué tanto se ha trabajado en él? Había mencionado que sería la Secretaría de la Defensa Nacional quien sería a cargo de este tramo. También, pues en el tramo sur, pues está esta inconformidad que sigue de los ambientalistas. Había comentado usted que se les daría la atención de parte de tanto de Fonatur como de la Semarnat. No sé si ya se reunieron con ellos. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, que continúan los trabajos del Tren Maya. En total, como se sabe, son más de 1.500 kilómetros desde Palenque a Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, Espujil, bueno, antes Chetumal, y de nuevo Escárcega. No sé si ponen el plan. Esa es la ruta. Entonces, estamos trabajando en todos los tramos porque debemos de terminar en diciembre del año próximo esta importante obra. Ya este tramo tiene prácticamente todo el terraplén, que es el tramo 1 de Palenque a Escárcega. Aquí también ya se tiene mucho avance, el tramo 2 de Escárcega hasta Calquiní, es el tramo 2. Y luego el tramo 3 de Calquiní a Izamal, también ya se tiene todo el terraplén y ya se están haciendo las obras de drenaje. Y de Izamal a Cancún, lo mismo, no hay ningún problema, es el tramo 4. Este tramo, lo comentaba yo hace unos días, de Cancún a Tulum, es el de menos distancia. Cada tramo de estos están en promedio en 200 kilómetros, un poco más. Y este tramo son 100 kilómetros de Tulum a Cancún. Y está dividido, en efecto, como tú lo mencionas, el tramo norte, que es de Playa del Carmen a Cancún, y el tramo sur de Playa del Carmen a Tulum. Son dos empresas, o una empresa y la Secretaría de la Defensa. Aquí está Grupo México. Y esto va a corresponder a la Secretaría de la Defensa. Ya se tienen los trazos, ya se tienen los acuerdos con todos los propietarios en todo el tramo. El tramo 7, que es de Escárcega a Chetumal, a Bacalar, ya están trabajando ingenieros militares y lo mismo de Bacalar a Tulum, ya se está iniciando, solo que acaba de comenzar el trabajo, pero ya hay 10 campamentos
ocupados trabajando. Aquí hemos tenido más problemas, que es de los 2.500 kilómetros, estamos hablando en 100, y no con los propietarios, porque quiero agradecer de nuevo el apoyo de los campesinos, de las comunidades de Quintana Roo y de todo el sureste, porque han tenido una actitud muy generosa, muy fraterna, nos han dado su confianza. Hay ejidos aquí donde son de las zonas más delicadas porque hay muchos cenotes y ríos submarinos, y aquí los ejidatarios han ayudado para que se construya el tren sin afectar cenotes, en una actitud ejemplar que no voy a dejar de reconocerles, porque les va a beneficiar el tren, y además están a favor de la transformación del país y nos tienen confianza, saben que nosotros pues no vamos a destruir la naturaleza ni vamos a afectar el medio ambiente, al contrario, lo que buscamos es fortalecer el medio ambiente, crear áreas naturales protegidas. Estamos sembrando, se sorprendieron en algunos articulistas, comunicadores, porque hablamos de que en todo lo que tiene que ver con los estados, los 5 estados del Tren Maya, se están plantando más de 400 millones de árboles, y les pareció algo increíble. Pues les puedo decir que estamos trabajando en estos 5 estados en cerca de 500.000 hectáreas, y que en el país, nada más que les entra por un oído y les sale por el otro, no lo internalizan, se está aplicando el programa de reforestación más importante del mundo. En ningún país se están invirtiendo 1.300 millones de dólares, que es lo que se invierte en el programa Sembrando Vida. Bueno, pues se están plantando muchos árboles, inclusive todo lo que son las vías del tren van a tener hileras de árboles. Esto va a corresponder a la Secretaría de la Defensa, todo completo. Pero aparte, lo mencionó el ciudadano gobernador, aquí todo lo que es Tulum, donde está el campo aéreo de la Secretaría de Marina, más otros terrenos, y la zona de reserva cultural del sitio arqueológico de Tulum, todo se convierte en un parque, que es el Parque del Jaguar. Por acá, que está Uxmal, otro parque de más de 2.000 hectáreas. En Calakmul, que está aquí, se amplía
la zona de reserva en 10.000 hectáreas. Entonces, ¿por qué aquí? Específicamente Haití, tenemos tanta protesta. Ya todo el derecho de vía lo tenemos, pero ¿por qué aquí? Bueno, hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya. No son los de Felipe Carrillo Puerto. No son, decía yo, los ejidatarios de esta zona. Son intereses aquí, donde hay más dinero, para decirlo con claridad. Aquí. Y lo que no suena lógico, suena metálico. Sin embargo, pues vamos avanzando y vamos a continuar haciéndolo. Se está abierto al diálogo. Le hemos comentado a los auténticos ambientalistas que hablen con la gente, porque se han hecho consultas y se les ha preguntado a la gente, a los campesinos, y la mayoría no hemos tenido oposición. Se han grabado de manera espontánea, no de estos mensajes que hacen los artistas, sino lo que expresan los campesinos, los sentimientos de la gente, y no hay oposición. Yo también ando buscando la explicación. Desde luego, es el dinero. Aquí en Mérida nos pasa lo mismo. Aquí no hay ningún problema. Tuvimos que tomar una decisión, porque se podía entrar hasta la ciudad de Mérida, porque así entraba el ferrocarril y es el derecho de vía que se tiene desde hace décadas. Pero les recomendé a los de Fonatur que mejor buscáramos rodear y no meternos, porque temía de que iban a llover los amparos, de que nos íbamos a quedar ahí entrampados y no íbamos a avanzar. Y en efecto, aun cuando ya no va a entrar el tren al centro de la ciudad, donde incluso estaba la antigua estación, se tienen como 20 hectáreas, aún así nos ha costado conseguir los terrenos de la periferia, aquí del lado de Tella y de la entrada a Mérida, llegando de Campeche, porque ya no son campesinos. Aquí sintieron que iba a pasar el tren y empezaron a acaparar la tierra, a especular, ya son empresas inmobiliarias.
hay incluso casos en donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo. Ya di la instrucción de que donde hay esos abusos, pues se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización a precio comercial, pero no más, porque son ventajosos, están acostumbrados a robar y piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared. Pues no, aunque nos lleve tiempo, lo vamos a dejar hasta el final y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible, tanto en el caso que haya amparos o que se vayan amparos por expropiaciones con la justificación de la utilidad pública, porque es una obra importantísima, son 105 mil empleos, estamos hablando de una inversión de alrededor de 280 mil millones de pesos. Nunca en la historia del sureste se había llevado a cabo una obra así. Y es importantísima porque toda la gente que llega acá a Cancún, que ahora también va a poder llegar en avión al nuevo aeropuerto de Tulum, va a poder entrar, internarse y conocer tanto del lado del Golfo como el Caribe, la selva, una de las regiones culturales, artísticas, arqueológicas más importantes del mundo. Es algo extraordinario, espléndido. También deben de saber los ciudadanos, porque los ambientalistas, unos de verdad y otros impostores, pues saben de Mérida hasta Chetumal, es eléctrico el tren. Eléctrico. Imagínense cuánto se va a evitar de emisiones de gases contaminantes. Y la gente está de acuerdo, pero aquí es donde vamos a seguir convenciendo, persuadiendo. Hemos dicho, y pues no se trata de confrontarnos con nadie, hay que convencer, hay que persuadir, pero no vieron estos ambientalistas lo de Calica, por ejemplo, no vieron lo de Xcaret, ni muchas otras cosas, barbaridades que se han hecho por corrupción, por influyentismo. Entonces, vamos a continuar, y esta es la información para la gente de Quintana Roo. Vengo a esto, a
la supervisión y voy a estar cada mes, porque tenemos que terminar en diciembre del año próximo. Estos amparos no son de ejidatarios ni de pequeños propietarios, no hay poseedores de tierra que estén amparados, ya todos dieron su anuencia, son de organizaciones, algunas financiadas por empresarios, otras incluso financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Un poco lo que pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles, que llovieron los amparos, no de los dueños de la tierra, de los habitantes de los pueblos, sino de las organizaciones estas de Claudio X González y de los que quisieran que nos fuera mal, del bloque conservador, reaccionario. Pero pues nosotros, yo creo que ya de dominio público, ya he sabido que somos perseverantes, no nos rendimos a la primera. Además, ya los conocemos. Cuando iniciamos la construcción de los segundos pisos, que era yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo mismo. Campaña de los medios, amparos. En ese entonces, siempre recuerdo que el que interpuso el amparo era un abogado de primera, Burgoa, finado Burgoa, y salimos adelante. Y los medios de información en contra, no todos, pero sí el siempre presente Reforma, desde entonces, si se van a la hemeroteca, ahí van a encontrar la Reforma, en contra de los segundos pisos, llegaron a decir que se iban a caer, toda una campaña de ese tipo. Como ahora con el aeropuerto, de que se había ladeado la torre del aeropuerto, todas esas cosas, ¿no? Pero ya estábamos acostumbrados, al final en el caso de los segundos pisos, hasta terminaron copiándonos. Todavía ahí nos deben el derecho de autor. Pero así es esto. El lunes vamos a ir a la empresa Alstom, porque los trenes se van a fabricar en México y se va a dar también trabajo, empleo, en Ciudad Sahagún. Se hizo un contrato de cerca de 50 mil millones de pesos para la construcción de todos los trenes y viene un representante de la empresa de Francia, ya se asociaron con otra empresa también constructora de trenes, que es Bombardier, y vamos a hacer una supervisión porque tienen que estar los trenes también para diciembre, los primeros trenes, porque podemos tener toda la infraestructura, las vías. En el caso, por ejemplo, de Mérida a Tulum, es una doble vía, además eléctrica, es doble,
la vía. Y por eso, pues estamos por acá y vamos a seguir supervisando. Es de mucho apoyo lo que están haciendo las empresas, están cumpliendo, y la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares. También aprovechar para decirle a la gente de Quintana Roo, a la gente de Cancún, que ya junto con el gobierno del estado están por iniciarse los trabajos del puente de Cancún, y se va a pavimentar con concreto hidráulico toda la avenida Colosio, para que ya no haya tantos baches, pero eso es otro asunto.